que en el mundo contemporáneo se fue imponiendo en el campo de la llamada salud mental, una perspectiva que tiende a la despatologización de del malestar subjetivo y o de los síntomas que éste trae aparejado. Este sesgo es indudable que tiene un aspecto positivo, ya que evita la estigmatización del sujeto sufriente. Empero, para nosotros, practicantes del psicoanálisis, esta orientación habría que revisarla un poco, ya que puede llevar al psicoanalista a dejarse conducir por caminos equivocados. Mantener presente algunas coordenadas diagnósticas suelen ser aún muy orientadoras. Para nosotros, el diagnóstico neurosis o psicosis aleja a estos significantes del binario salud-enfermedad o normal o patológico. El psicoanálisis es una práctica de la singularidad que sabe que el síntoma es un problema, pero que también aporta una solución al sujeto sufriente. No hay que perder de vista esta perspectiva. Soy Pedro Saborido y quería mandarles, sí, un saludo para todos los que participan de las jornadas de las cátedras de psicoanálisis, orientación lacaniana, clínica de la urgencia, psicopatología, musicoterapia, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Obviamente todo esto que dije antes lo leí porque era imposible. Sí, ya cuando aparece la palabra Lacan, ya se vuelve, o lacaniano, ya se vuelve difícil todo. Sigan adelante y sigamos apoyando todos, defendiendo en el ejercicio y en la difusión de la educación pública. Bueno, ahora sí, muy bien. Nos convocan el título de la mesa, Adicciones, nombre que ya un poco nos dice algo. También podríamos haberle puesto otros nombres que podemos hablar acá. Hablaremos de consumos problemáticos, de problemáticos consumos, de toxicomanías, muchos nombres para definir algo que, bueno, charlaremos ahora. Nos acompañan en la mesa todos miembros importantes, destacados del equipo de toxicomanías y alcoholismo de la Escuela de Orientación Lacaniana, son todos miembros del comité que lo dirige, así que ya es un privilegio que contemos con la participación de ellos. Nicolás Busuono, también docente de esta casa en psicopatología, miembro de la EOL y de la MP. Gloria Axman, también coordinadora del TIA, miembro de la EOL y de la MP, y docente del posgrado que dirige ENES de Clínica Psicoanalítica. Y
Luis Salomone me pidió que lo presentara como psicoanalista a veces. Esto es la presentación. Tendrá que dar cuenta, tal vez del psicoanalista, del a veces no sé, ahora en esta mesa. Así que, bueno, y Darío, perdón Darío, coordinamos con Darío la mesa. Me tocaba a mí la presentación, Darío después hará algunos comentarios. Le paso a Nicolás la palabra. Si tal, es tarde, ahora no. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a las autoridades de la facultad y a las cátedras organizadoras por la realización de estas jornadas que facilitan la transmisión de nuestro trabajo y en especial a Inés Otelo por su invitación tan generosa a participar de esta mesa con estos queridos colegas con quienes trabajamos hace tanto tiempo. Es un desafío. Bueno, a veces nos enredamos con algunas cosas. Les decía que es un desafío hablar de estos temas tan actuales con gente joven. Espero poder llegar a ustedes con mi exposición y más que eso, poder aprender de sus intervenciones e interrogantes. Empecemos por el principio. ¿Qué es una adicción? Se podría definir de muchas maneras, en general, en términos del sentido común. Hoy se designa así a la dependencia subjetiva de sustancias o actividades nocivas para la salud en cualquiera de sus dimensiones. La Organización Mundial de la Salud da un paso más, ya que la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Hace años, el término se aplicaba técnicamente a la dependencia de sustancias psicoactivas. Ser adicto a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, etc. Se le atribuía a dichas sustancias el poder de someter la voluntad de quien entrara en contacto con ellas, como si se tratara de un virus. De allí la idea de la abstinencia completa como curación. Hoy se ha generalizado esta aplicación, pasando a designar casi cualquier consumo, actividad o relación que conlleve cierto grado de compulsión, es decir, que se lleve adelante imponiéndose más allá de cierto cálculo y de la posibilidad de un dominio. Soy un adicto a ti, dice la canción popular. No sé si la van a cantar hoy. Hoy se considera que hay adictos al juego, al trabajo, al ejercicio, a las personas, a la comida. La lista, por el lado de los objetos de los que podríamos considerarnos dependientes, es interminable. ¿Cómo se produjo esa generalización? Las ciencias biológicas, gracias a la eficacia de sus desarrollos, se han impuesto como modelo para abordar casi todas las áreas de lo humano. Esto actualizó la antigua pretensión de la psiquiatría de transformarse en neurología. Los supuestos de normalidad estadística con los que ella se maneja abusan de la idea de un desbalance neurobiológico en la causa de casi cualquier sufrimiento subjetivo. Este modelo produjo un desplazamiento desde lo que anteriormente se atribuía a un poder de las sustancias psicoactivas hacia la idea de ese supuesto desbalance que se buscaría resolver espontáneamente con el suplemento de otras sustancias o con prácticas que estimulan la producción de esas sustancias. O sea, buscando el balance espontáneamente. La adicción como búsqueda que intenta resolver, espontáneamente decía, la enfermedad, es decir, el desbalance en los neurotransmisores, se ha vuelto la hipótesis con la que se intentan explicar
todas las conductas compulsivas, es decir, la dependencia, generalizando el uso del término. De allí a la búsqueda del balance por vía medicamentosa hay un solo paso. Si falta un elemento químico, ¿cómo no pensar en suplementarlo médicamente? Supuestamente, además, sin los costos para la salud de esas búsquedas espontáneas. Digo, supuestamente, porque todos conocen los tratamientos que ha recibido, por ejemplo, Maradona, ¿no? A partir de ese intento de buscar la abstinencia o la compensación por medio de fármacos, uno ve que hay algo ahí que no se resuelve. Pasa. La clínica es testimonio de eso, más allá del caso conocido, ¿no? Sobre la eficacia de algunos fármacos, sobre algunos problemas, esto es indudable, nadie deja de tomar un ibupirac si tiene fiebre, sobre eso se apoya la potencia de las metáforas que utiliza el marketing de los laboratorios para apostar a la medicalización de nuestra vida cotidiana. Hace un tiempo le presto atención a las publicidades de la televisión y es notable cómo de 5, 3 son de fármacos, de distintos fármacos, ¿no? Este movimiento, al mismo tiempo que ha demonizado cualquier malestar, se toleran hoy mucho menos que en otros tiempos los dolores y las tristezas, eso mismo le quita un espesor al tiempo y nos pone en un tiempo de urgencia, donde todo tiene que ser resuelto ya. No hay justamente espacio para consideraciones ni siquiera diagnósticas. Muchas veces se apuesta al fármaco y se busca y se pretende, y si no aparece es la falla de un médico y se busca otro, y una intensidad. Les decía, ese movimiento ha banalizado a las adicciones, extendiendo la idea de un origen biológico bastante difuso que tiende a desresponsabilizar al sujeto, al adicto. Vi una publicidad hace un tiempo que decía, no sos vos, es tu cerebro, que proponía un fármaco para, como herramienta para dejar de fumar. En ese sentido los ejemplos son infinitos. También este movimiento ha patologizado al enamorado, al apasionado, homogeneizando la riqueza de la conducta humana, tendiendo a cerrar una interrogación que es fructífera y necesaria sobre lo humano, digámoslo así, ¿no? A mí me gusta más, me parece más rica, más fructífera, más humana, más justa, una de las definiciones que da la Real Academia Española sobre adicción. Nos deja saber algo más, tanto de la historia del término como sobre su actualidad. La Real Academia Española define a la adicción en una de sus acepciones como una afición extrema por algo o alguien. Y en esa definición se destacan tres dimensiones que a mí me parecen claves para pensar nuestro tema. Primero, la afición, es decir, la cuestión de la atracción, de la pasión, del gusto, de la satisfacción, siempre en juego de una u otra forma en las adicciones. Piensen en cualquiera de las llamadas adicciones que conocen, desde las drogas, al juego, a las pantallas, a la comida, a las relaciones, la lista que uno puede hacer que hemos hecho antes. Siempre empieza eso por la dimensión del gusto, un gusto que se vuelve apasionado e imperativo. Los tratamientos de adicciones siempre son difíciles, pero me animo a decir que cualquier tratamiento que no considere esta dimensión está destinado a fracasar. Si solo se enfoca en el aspecto nocivo o penoso de las adicciones, las consecuencias, sin considerar las consecuencias de ese apasionamiento, no se capta el corazón del problema, ya que el gusto no se puede eliminar sin eliminar la vida. Lo segundo, la segunda dimensión de la definición, lo extremo, es decir, una
una afición extrema por algo o alguien, lo extremo. Señala la posibilidad de la desmesura, de la falta de medida que lleva a esa satisfacción más allá del placer. Y es lo que a veces se vuelve mortífero en ella. En su origen latino, la palabra addictus, de ad dicere, 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 no sé cómo se pronuncia, implicaba además una dimensión de sometimiento, de sumisión. O sea, adicto era el que quedaba esclavo por sus deudas, por no pagar sus deudas. En ese apego hay, en esa entrega hay un sometimiento. Tercera dimensión que aparece en la definición y me parece también clave, la cuestión del objeto de esa afición, que queda abierto en la definición, ese algo o alguien impreciso. La clínica muestra que cualquier objeto del mundo, cualquier relación o incluso actividad, pueden tomar un relieve capaz de llevar la afición al extremo del sometimiento. Entonces, siguiendo esa lógica, podemos decir, como una definición general, que en las adicciones se trata de relaciones con objetos o prácticas que, por la vía de una satisfacción, pueden llevar a ese aficionado al extremo de una dependencia, de un sometimiento que ponga en juego su vida misma. Es necesario decir que lo que hoy se llama adicciones constituye un campo muy variado, complejo, en el que confluyen siempre varias causas. Creo que es extremadamente importante, y quiero subrayarlo con mucho énfasis, extremadamente importante, no reducir las cosas en el terreno de la causa, ya que de lo que allí se suponga dependerá estrechamente el tratamiento que se le ofrezca. Por eso, parece fundamental pensar el nivel subjetivo de la problemática, es decir, contando con que hay una dimensión o puede haber una dimensión biológica en juego, una dimensión política, económica, legal, pero es necesario ir más allá de todo eso, con franqueza y sin prejuicios. Si consideramos el tema incluyendo la dimensión del gusto, advertimos que la vida misma es impensable sin eso. Todos y cada uno tenemos alguna satisfacción que nos transporta, que nos embriaga un poco. Nos apegamos a prácticas u objetos que nos sacan un poco afuera de nosotros mismos. En ese punto, todos somos un poco adictos. Todos tenemos algún apego embriagador a alguna persona o alguna sustancia, alguna práctica, a la música, al ejercicio. Al mismo tiempo, hay que decir que no todo el mundo pierde la cabeza al extremo de poner su vida en riesgo por las satisfacciones que se dan, aunque distintas circunstancias sociales o biológicas puedan empujar hacia eso. Pensaba en una circunstancia muy, muy actual, que es lo que en Estados Unidos se considera la epidemia por el consumo de opiáceos. Hay una serie de cuestiones legales, la publicidad para la venta libre de esa medicación, cierto, digamos, beneficio que produce en algunos casos, todo un conjunto de situaciones que hace que mucha gente acceda a los opiáceos. Mucha gente los use benéficamente, pero además, a partir de ese uso, hay una cantidad de muertes debido a eso, muy notable, por eso se considera epidemia. Ahora, esto que les señalaba antes, mucha gente queda más cerca de eso socialmente, no todos sufren de las mismas consecuencias, no todos se apegan hasta el extremo a eso. No, falta. ¿Ya quedan 5 minutos? Voy rápido, entonces. Conozco, por eso te tiro 5. Lacan mismo, es una cuestión que se discutía ya en la psiquiatría de 1800. Lacan mismo dice que la adicción se adapta a las dificultades del terreno, decía él en su tesis. Bueno, me parece de
máxima relevancia no transformar el gusto en patología, preservar su dimensión singular en el lazo posible con otros. Porque esa patologización, esa falta de lugar para la singularidad, su desprecio, su abandono incluso, es lo que paradójicamente propicia la generalización de las conductas adictivas, digámoslo así, promoviendo un retorno descontrolado de lo que se pretende cancelar. Cuando se puede atravesar el plano del estereotipo del adicto, del personaje, cuando se establece un diálogo con alguien dispuesto a escuchar, surgen toda una variedad de matices que demuestran que no hay un adicto igual a otro, que nadie tiene la misma relación que su vecino con el mismo objeto de consumo. Una vez trabajando en un grupo de tratamiento con pacientes que consumían cocaína, uno describía en el grupo todo lo que él decía que la cocaína hacía a él, los efectos que tenía atribuyéndoselas a la cocaína. Y uno que estaba al lado tratándose por lo mismo le decía: che, pero tu cocaína no es igual a la mía, a mí no me hace nada de eso. Bien, como les decía, todos hacemos algunas cosas que no sirven para nada más que para proporcionarnos alguna satisfacción, sin que necesariamente pasemos a depender de ellas, es decir, sin que tengan la fijeza, la exclusividad, la desmesura o conlleven el aislamiento que podría poner en riesgo la vida, aunque el límite a veces es muy delgado. ¿Cómo ubicar ese límite? Es una cuestión clave. Socialmente se hacen intentos por el lado de cuantificar de modo general el uso de objetos. Se decía hace un tiempo, una copa de vino hace bien, al corazón, es incomprobable, eso no se sabe bien quién lo dijo, pero circula. Más de un litro por día significaba alcoholismo declarado. Esta medida, esta orientación puede ser útil en determinadas circunstancias. La práctica demuestra también su corto alcance. Esa interrogación por el límite, en esa interrogación la angustia es un afecto clave. Es un signo subjetivo de que se ha franqueado un umbral, de que algo no se está superando. Indica el momento de reconsiderar lo que estamos haciendo. Con el malestar que puede implicar, la angustia es un signo vital, señal de cierto franqueamiento que revela la necesidad de un cambio. Momento especialmente dedicado, muchas veces allí es donde se presentan las cosas de manera urgente, momento que requiere especial atención, que requiere de las palabras de un otro que pueda escucharlas y que también pueda extraer de ellas lo nuevo para el cambio necesario, extraer de esas palabras un decir. Ese es el espacio que puede ofrecer un psicoanalista. ¿Un minuto? Muchas veces la familia, los amigos, distintas relaciones advierten antes que uno que las cosas se han salido de cauce. Ellos pueden notar los efectos nocivos de llevar al extremo algunos gustos antes incluso que uno mismo. Pueden tratar de ayudar a generar conciencia de las consecuencias de ello. Ese acompañamiento en algunos casos es fundamental. Otras veces es al revés, son los que generan ese encierro. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. A veces lo olvidamos. Las adicciones se apoyan mucho en ese olvido. A veces, más que olvido, negación. Me están corriendo, pero yo creo que no hace 20 minutos que empecé. ¿Hace 20 minutos? Cuando uno tiene una adicción por la palabra. Esto empezaba así. Quien disfruta mucho de algo tiende a olvidar o desmentir algunos efectos nocivos que su gusto puede implicar. Bien, poner en conexión una acción, una práctica y sus consecuencias ayuda a registrar, a subjetivar el punto en el que cada uno se encuentra, del dominio real que se tiene sobre esa satisfacción y poder accionar sobre eso. Enfatizo dominio real,
Porque la ilusión que nos hacemos sobre nuestra situación, sobre nuestra realidad, es un tema importante en cualquier tratamiento y en uno por adicciones especialmente. Es habitual encontrarse con gente que tiene la idea que podría dejar su afición si quisiera, cuando quiera. Idea que muchas veces encubre esa compulsión, el sometimiento a cierto consumo, a cierta práctica. Es muy importante este borde que implica el momento de reconocer que la solución para la vida que entraña el gusto por algo se volvió un problema. Es un momento de decidir. ¿De qué decisión se trata? Le paso la palabra a mi compañero. Los dejo con el enigma. Bueno, con lo que dijo Nicolás podríamos cerrar acá en la mesa, pero hay más. Así que le paso la palabra a Luis. Bueno, muchas gracias. Está medio enredado esto. ¿Viene? No te quiero ahorcar. Bueno, es una negación, pero... Bueno, en principio, por supuesto, un agradecimiento para los organizadores, especialmente a Inés Sotelo, que me invitó, a mis amigos de mesa y a ustedes que están acá presentes un sábado a la tarde. Lo titulé al trabajo La droga como partener. Y diría yo que si estamos en tiempos de urgencias subjetivas, es también porque vivimos en una época donde prevalece en mayor medida que en otros momentos lo que fue llamado por Lacan empuja al goce, que cuando él lo trabaja en Cangonzade estaba más asociado al campo de la perversión, esto se ha generalizado, y esto lleva quizás no a una generalización, para no exagerar, pero sí a una popularización del estrago a la hora de plantear la relación del sujeto con el otro o con su goce, ¿no? Lo cual implica un funcionamiento del super-yo que nos enfrenta de forma directa a un real sin mediación simbólica. En este movimiento se da una ruptura con el otro que tiene como consecuencia una dimensión del síntoma que se presenta de una forma autística. Ese alejamiento del otro se acentúa y en nuestro día el goce ni siquiera pasa por internalizaciones del mismo o figuras asociadas, por el ideal o por el fantasma, que de alguna manera permitían cierta articulación. No está organizado en estos lugares, sino que se prefiere una forma de satisfacción que es más directa. Las drogas, en ese sentido, se perfilan como una forma de satisfacción que va para la época. Las drogas son el, digamos así, el partener indicado para el sujeto de esta época. La relación del sujeto con el otro, sabemos nosotros, siempre es complicada. Todo el día nos están hablando de eso los analizantes, ¿no? Siempre es complicada y con el recurso a las drogas se torna un poco más complicada, pero la pretensión siempre es una satisfacción que prescinde del otro, aunque el cuerpo mismo también podemos considerarlo como un otro, ¿no? Freud ya nos hablaba de la vida como algo gravoso, con dolores, desengaños. Si ustedes leen mal están en la cultura, es impresionante la actualidad que presenta esto, ¿no? Hay tareas que nos resultan insoportables y para lograr enfrentar esas cuestiones, dice Freud, hay tres soluciones. Primero están aquellos que permiten contrarrestar la miseria de la vida con poderosas distracciones, ¿no? Que es algo que se ve muy comúnmente. Freud en este punto cita a Voltaire cuando dice, cultiva tu propio jardín. Segundo, también hay satisfacciones sustitutas como el arte, el interés por la ciencia o el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué hacen ustedes acá pudiendo estar en el bar de la esquina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos hace preferir estar acá? Somos personas raras. Y también están las sustancias embriagadoras, finalmente, que influyen en nuestro cuerpo y alteran su quimismo. Fíjense que esas son las opciones que Freud presenta. No hay
demasiadas vueltas, al parecer. También se presenta una, como salida, algo que me gusta como lo nombra, dice, es una soledad buscada. Una soledad buscada. Al mantenerse alejado de los otros, uno se protege de las penas en las que nos mete la sociedad. Y los tóxicos vienen a ese lugar. Por un lado, hay una ganancia inmediata de placer, pero además permiten un alejamiento del otro y del mundo exterior. Y cuando se entra en esa modalidad, el goce, el sujeto ya no elige su goce tanto, sino que de alguna manera es arrastrado, empujado, el sujeto se eclipsa y pasa a ser dominado por ese goce, ¿no? Queda en primer plano el objeto como plus de goce. Y como decía Nico, ese funcionamiento no se puede reconocer como algo problemático. Pasa esto con los nuevos y viejos síntomas. Pensemos en lo que fue la dominación de los ingleses a los chinos por el opio. Es una dominación por una modalidad de goce. Miller dice que la dominación por el síntoma es la más invisible y la más poderosa que existe. El síntoma incluso se convierte en parte de, es integrado y se convierte en parte de la personalidad, de la naturaleza del sujeto. Un obsesivo, por ejemplo, suele estar orgulloso de su síntoma. Yo, por ejemplo, soy un gran trabajador. Pero no es para que me ufane de eso, es un síntoma. No soy el único, lo comparto con algunos amigos de esta mesa, que ayer a las 3 de la mañana nos estábamos pasando los trabajos que estábamos haciendo. No quiero nombrarlos, pero están ahí los papelitos, lo pueden ver. No es un mérito, es un síntoma. Al síntoma en general lo consideramos como un disfuncionamiento. Hay síntomas cuando hay algo que no funciona, pero el disfuncionamiento sintomático se localiza en relación al ideal, nos dice Miller. Su planteo es que en el caso de la toxicomanía tiene un tinte patológico cuando se prefiere las drogas a la relación sexual. El problema es que las drogas presentan muchas veces un placer superior a la relación sexual. Y el partener es con quien el sujeto juega su partida y puede tratarse de una partida complicada, como decíamos, ¿no? Si ponemos el acento en el partener del sujeto, nos encontramos más allá de las particularidades con algunas cuestiones que pueden resultar típicas. Por ejemplo, en la histeria, el partener suele ser el cuerpo, por eso no está conforme y puede apelar a cirugías, y siempre hay algo que la mantiene disconforme. En algún momento se presentó ante mí un sujeto que tenía adicción a la cirugía, había hecho 18 cirugías. Parecía Pamela Anderson, pero no terminaba de convencerse. En la obsesión sabemos que el partener de goce son los pensamientos y pueden recalentarse hasta sentir que la cabeza explota. Anoche mientras escribía esto estaba escuchando una canción de Turf y veo que dice en un momento atormentado mentalmente estoy, ¿no? Es ese tema donde plantea eso no se llama amor. Y de eso quería que hablemos un poquito. Para terminar, en la paranoia el partener, bueno, es lo que dicen los otros, que siempre resulta ser algo malo. Pero vemos que estos ejemplos muestran al partener que se presentan como un real, como algo insoportable y de lo cual goza. El consumo de sustancias le permite al sujeto escapar de esas vicisitudes, haciendo de la droga un partener. Y se acaban los problemas con el otro, pero empiezan los problemas con el goce. A partir de estas cuestiones, el sujeto que consume sustancia en muchas oportunidades ve problematizado el campo del amor. Es una de las cuestiones que más se ve en la clínica de estos casos. Miller incluso plantea las toxicomanías como un antiamor. Antiamor porque se rechaza el registro de la falta y al hacerlo se cae, por supuesto, el campo del deseo. Se rechaza al otro, ¿no? Se trata de un goce, como dijimos, autístico, que prescinde del partener sexual y se concentra en ese partener asexuado, que es el plus de gozar, que son las drogas, ¿no? Que ocupan ese lugar. El antiamor lo vemos presentarse no solo cuando se rechaza el amor, cuando no se juega la dimensión del amor que no permite metabolizar el goce, y ese goce que juega su partida en las relaciones resulta estragante. Muchas veces se habla de relaciones tóxicas, pero es una vulgata, pero tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Hace pocos días, yo fui a verla el día del estreno, porque la estaba esperando, la verdad, se estrenó una película en el cine llamada Back to Black,
que es dirigida por Sam Taylor Johnson, que es el biopic de Amy Winehouse. No sé si han tenido oportunidad de verla, pero creo que más o menos todos conocemos la historia de ella. Amy, a los 21 años, ya había lanzado un disco muy bien recibido por la crítica, con temas dedicados a un desengaño amoroso que acababa de tener, y conoce a Blake. La película se centra mucho en... La traducción de Back to Black es volver a drogarse. Volver a drogarse, sí. Conoce a Blake, que es... la película van a ver que está muy centrada en esa relación, tengo una hipótesis, después le digo, en un pub, y pierde la cabeza. La mina pierde la cabeza porque Blake era un tipo muy carismático, pero a la vez era muy mujeriego y adicto a las sustancias, y fue un amor pasional. Al poco tiempo de conocerlo ya se tatuó el nombre de Blake en un bolsillo en su pecho. Hizo un bolsillito con el nombre de él. Blake dijo, me gusta hacerme daño y creo que a mí también. Y efectivamente entran en una pendiente autodestructiva. En una oportunidad Blake, medio loco, se corta con el vidrio de una botella y hace lo mismo. Y le dice, haré lo que tú hagas, quiero sentir lo que tú sientas. Pero un día él le mandó un mensaje que volvía con su ex y que quería seguir simplemente como amigo. Ella dijo, enloquecí, todo me recordaba a él, buscaba algo en la nevera y lo veía, subía las escaleras, veía sangre en las paredes y pensaba en él, pero era de mis puños. Es decir, le pegaba trompadas a las paredes hasta sangrar. Amy comenzó a tomar alcohol desesperadamente. Ya terminó, ¿eh? Su representante le pidió que acudiera a un centro de rehabilitación. Amy le pregunta a su padre, esto no aparece en la película porque lo que es mi hipótesis, salvan a la familia con tal de, pues si no, no se entiende por qué esa relación tan estragante con Blake, con tal de poder utilizar su música para la película, ¿no? Porque eso tiene que estar hoy autorizado por la familia. Lo cierto es que la verdad que le pregunta al padre y él le dice que está muy bien y que la adicción al alcohol era temporal y sin importancia. Y compuso Rehab, Rehabilitación, dice, intentaron hacer mi rehabilitación, pero dije no, no, bueno, conocen el tema. Incluso dice en una parte, mi papá cree que estoy bien, confirmando esta hipótesis. Sacó un segundo álbum, que es Back to Black, y tuvo un éxito tremendo. Se reconcilia con Blake, porque bueno, le llegó el éxito y ya era bastante famosa. Se casan en Miami en secreto, todo esto lo muestra la película, y juntos entran en un tren de consumo de crack, heroína, alcohol. Amy por poco no muere en una oportunidad de una sobredosis. La vida con droga dura se complicaba cada vez más. Blake terminó preso por golpear al dueño de un bar y querer sobornarlo. Y Amy tuvo ataques de bulimia, canceló muchos conciertos, su carrera empezó a caer, no quería cantar sin mi Blake, declaró, y cuando estaban juntos se mataban. El disco recibió 6 nominaciones a los Grammy y Amy aceptó entrar en una clínica de desintoxicación para ver si le dejaban viajar a Estados Unidos, pero en principio en Estados Unidos le negaron la visa. Después se la aceptaron, pero ya era tarde. Y entonces termina viendo desde Londres la entrega de 5 premios que se gana y se lo dedica a Blake, que estaba encarcelado, a mi Blake, que está encarcelado. Pero consigue dejar el crack, la heroína, no el alcohol. Dijo que su matrimonio se basaba en consumir drogas y empieza a salir con otra persona y Blake la demanda y le pide el divorcio por adulterio. Ya sin Blake, la relación entragante con el alcohol continúa, ingresa en una clínica nuevamente para tratar su adicción y por poder volver a trabajar, pero siguieron shows que fueron lamentables, que ustedes quizás algunos lo hayan visto, donde ella está completamente borracha. Blake estaba preso, ahora por robo y posesión de armas de fuego, habló con ella desde la prisión, ella le dice que es mujer de un solo hombre, y Blake le dice lo único que no quiero es perderte, nunca me perderás, Blake. Poco tiempo después fallece por intoxicación aguda de alcohol. El psicoanálisis, con la instalación de la transferencia, trata de devolverle al sujeto un partener en el cual pueda revisar su relación al goce, propiciando que soporte un vínculo con el vacío. Esto le permitirá revisitar el registro del amor. Ese territorio que la adicción quizás había logrado erradicar de la vida, porque
como dice Turf, eso no se llama amor, uno podría decir, ¿no? O por lo menos no hay que idealizarlo, y tenemos una visión amplia donde hay amores también estragantes, que se parece mucho a la relación con las drogas. Este amor que el psicoanálisis propone, artificial, inconsciente, que se da entre el analizante y que éste dirige al analista, se llama transferencia, y permite revisar la relación del sujeto con el otro y su goce. Un amor que, como lo planteó Lacan, permite condescender el goce al deseo a partir de ese tratamiento y que permite una relación con esa verdad que al sujeto se le había vuelto intolerable. Gracias. Bueno, si después tenemos tiempo, te dejo apuntar una pregunta. ¿Cuál es la droga de Amy? Porque, bueno, yo conozco un poco más de la historia, pero Amy hizo un gran esfuerzo por empezar a consumir drogas duras, porque no le gustaban, pero quería ser igual a Blake. Bueno. ¿Qué quedará por decir? En principio, agradecer a las cátedras, a Inés Otelo, por supuesto, por su entusiasmo y la manera en que motoriza estas actividades que cada vez nos sorprenden gratamente. Cuando preparaba esta exposición, me pregunté si hay algo nuevo que podamos decir en este campo. En el año 2023, el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo festejó sus 30 años de existencia e investigación en el campo freudiano. Su título fue El triunfo de la droga, ¿sí o no? La pregunta interrogaba la actualidad de los modos de goce cada vez más solitarios del parletre, en tanto es el plus de gozar el que comanda, como consecuencia de la época de un otro que no existe. Anotamos aquí las consecuencias directas que produce el mercado sobre las personas, los sujetos, las masas, con los objetos que pone a disposición, con la promesa de acercarnos al paraíso perdido de la civilización. En principio, sostenemos con Miller que las adicciones, escuchen, le imponen la modestia al psicoanalista. En este arduo terreno que nos encontramos, cada vez, metaforizando a Lacan, estamos remando en la arena. Lejos de declarar con ello la impotencia, situamos una modalidad de presentación frecuentemente de urgencia, dado que los impases que lo real hace presente en las toxicomanías son en el marco del acting out y el pasaje al acto. Ambos conceptos motivaron extensos debates en torno a esta clínica. La cuestión permanece siempre abierta. A lo largo de estos años se han producido trabajos acerca de las interrogaciones que esa clínica particular nos plantea. Nos encontramos en un terreno, bueno, ya lo escucharon, muy poco propicio al tratamiento por la palabra, cuando no a su rechazo. Porque de esto se trata en las adicciones. La adicción es un neologismo lacaniano para nombrar el modo de ese rechazo. Seguimos así las consecuencias no solo de los efectos de los innumerables gadgets, objetos ofertados por el mercado, sino también las consecuencias de los tiempos de la pandemia
que aún y por mucho tiempo tendremos que explorar. En 1998, en una de las primeras jornadas del TEIA, se proponía como una práctica que se formulaba del siguiente modo. Decía en aquella inauguración de las jornadas, Mauricio Tarrab: se trata de un hacer que desupone al sujeto a un decir que lo pone en acto. Una formulación que guarda toda su vigencia frente al desafío que implica en la actualidad, sobre todo en la actualidad, la introducción del tiempo de comprender sin precipitar el momento de concluir, que entiendo exige la época. Rápido, respuesta. No deja de ser ambiciosa la propuesta, pero estoy convencida que el psicoanálisis sostiene de ese modo su subversión en tiempos donde el discurso del todo fálico va llevándolas de ganar. Esto del todo fálico es lo que Lacan comenta como esas verdades primeras que él suele decir en el seminario 24, todos los objetos, todo fálico, del mismo modo que Freud planteaba la premisa universal del falo, ¿no? Todos objetos fálicos. Cuando hablamos del tóxico, ya no se trata solamente de la sustancia que entra en el cuerpo, sino que todo tipo de objetos de la industria se encuentran facilitados en su función de taponar la carencia constitutiva del hablante, señalaba también esto Nicolás. Una toxicomanía generalizada es el modo de nombrar el goce en juego en nuestra época. Si en algún momento la apuesta allá lejos de los practicantes del psicoanálisis lacaniano implicaba como novedad no retroceder ante la psicosis, podemos agregar no retroceder ante las toxicomanías. Cito nuevamente a Mauricio Tarrab en aquellas jornadas, 1998. Es una petición de principios, es una dirección de la cura que se encuentra en los fundamentos de la práctica psicoanalítica y pretendemos poner a prueba su vigencia y su eficacia en el terreno pantanoso de las toxicomanías. Al respecto, Miller, en una intervención sobre el goce autoerótico, hace una serie de preguntas que constituyen una brújula para pensar nuestra práctica con las toxicomanías. Primera pregunta: ¿creemos poder efectuar esta operación de renuncia a la droga por la palabra? ¿O bien el abandono de la sustancia tóxica es la condición previa a la cura por la palabra? Este es un planteo provocador, en el cual no deja de recortarse el alcance terapéutico que conlleva esa orientación. Pero también tenemos que señalar que no pocas veces representa una desviación para el analista, pues tiende a extraviarse en las marañas de lo que está bien o de lo que está mal, que propicia el encuentro para un analista con el toxicómano. Dada la inexistencia de la relación sexual, sabemos que el problema crucial que hace de nosotros, de todos nosotros, hablantes seres, es la confrontación con el otro sexo. Y en este terreno pantanoso, segunda pregunta: ¿no podemos decir en efecto que el recurso a la sustancia tóxica, es lo que señalaba también Luis, es precisamente utilizado para cerrarle al sujeto el acceso al problema sexual? Es decir,
que es más una huida frente al problema sexual que una pregunta que le plantee ese problema. Porque, señala Miller, que una cosa es que el circuito de goce pase por el otro social, y subrayo, eso es pasar por el otro, que en la experiencia actual, donde el otro no existe, y ya desde la posmodernidad, se caracteriza nuestra contemporaneidad, como decía Luis, por el autismo del goce, siendo el goce toxicómano el paradigma actual. Miller recuerda también que si Lacan invitaba a los psicoanalistas a no retroceder respecto al psicoanálisis, ¿vamos a contestar que rápidamente el toxicómano también? Y nos recuerda que este no retroceder tiene que ver con que el psicótico es demandante del psicoanálisis. Ojalá lo fuera el toxicómano. Tenemos que establecer, y ahí hay una dirección para pensar, ¿no? En esta ojalá. Tenemos que establecer entonces una diferencia entre los jóvenes que masivamente realizan una experiencia de consumo de alcohol y drogas, y en forma de cóctel explosivo muchas veces, porque la moda así lo impone. Para decirlo más ajustadamente, los jóvenes están atrapados en la red del mercado, que a la vez promueve sujetos narcotizados, y el mercado lo festeja y lo naturaliza. Digo diferenciar a este tipo de consumo de lo que llamamos sujetos toxicómanos. Esta nominación alude a una posición subjetiva de ruptura de lazos, ya señalados acá en la mesa, que llega hasta contrariar las leyes. Es una posición del rechazo del otro social y a veces radical. De allí, y este es lo que nos hace hablar a nosotros por lo menos, que el goce toxicómano no sea registrado como síntoma por el sujeto, sino por quienes lo rodean. Las prácticas represivas, muchas de ellas pretendidamente terapéuticas, producen efectos estigmatizantes que las más de las veces clausuran la posibilidad de intervención. Soy toxicómano, por ejemplo. Es interesante al respecto, estuve leyendo un trabajo que no pude ubicar bien su referencia, pero es un grupo de europeos que planteaba lo siguiente. La represión puesta en acto hasta el presente sobre las drogas ha puesto en juego, por un lado, un otro de la ley no barrado, y por otro lado, y con la ayuda de la ciencia médica, ha forzado más a los individuos hacia una terapéutica, una terapia institucionalizada, que al no tener para nada en cuenta la demanda del sujeto, borra el deseo y desplaza las cuestiones sobre el plano de la necesidad. Con la constatación del fracaso de esta línea de intervención de la represión, la tendencia se ha desplazado cada vez más, y esto sucede en Europa, hacia la búsqueda de una reducción de daño social que provocan los toxicómanos. Es decir, que es un tratamiento por reducción de daños allá. El objeto droga se sitúa distinto a todos los otros objetos. Está más allá del principio de placer. Por eso porta un exceso que conduce a la muerte. No es un objeto entre otros, no es un objeto metonímico. Condensa un goce que se basta a sí mismo. Esta característica, con esta característica decimos que anula al otro y al otro sexo. Estos problemas nos conducen a señalar el parentesco con la formulación no retroceder ante, y porque después de todo, la experiencia nos enseña que en su punto de origen se trata de la elección de un sujeto, y así la droga se encuentra condicionada por el significante. Pero para esta cuestión
solo hay respuestas caso por caso. Para finalizar, por ahora, la adicción al gadget se acentúa en la época OmniWire, produciendo una banalización no solamente de la palabra tóxico. Se habla de relaciones tóxicas, de partner tóxico, de amistades tóxicas, sino también una banalización del consumo. No vamos a soslayar ahí lo que señalaba Nicolás acerca de la industria farmacéutica con sus mensajes adictivos, como señaló. Pero el consumo no es banal. Por eso, dentro del campo de la investigación que constituye el TIA, Ernesto Sinatra, quien codirige con nosotros el departamento, introdujo un neologismo que es orientador, puesto que apunta a la causa real. Escribe adicciones con X. Esa X pretende ubicar lo enigmático que señala el valor adictivo del goce repetitivo en sí mismo, más allá de la sustancia y el gadget. El goce es adictivo en sí mismo y esa X introduce lo enigmático de lo singular en cada uno, ya sea del síntoma, ya sea que lo podamos leer en el fantasma, en la neurosis, por ejemplo. Preparando entonces esta intervención, me preguntaba si había algo nuevo, recuerdan, para decir en este terreno. Un paso más, y entonces me doy cuenta que la demanda de lo nuevo no es otra cosa que lo que el mercado reclama y ofrece. Solo que si profundizamos un poco más, vemos que siempre son las mismas cosas con otros nombres, ya se trate de tratamientos para adelgazar, cirugías que prometen una eterna juventud, drogas de diseño, etcétera, etcétera. Como dice entonces un colega amigo, Juan Pablo Moyo, la droga es la mercancía y la drogadicción el verdadero rostro de la sociedad contemporánea. Gracias. Bueno, nos toca a Daniel y a mí ser los animadores de la mesa. Estaba pensando que en esta mesa sobre adicciones, después de 2 días de trabajo, si están un poco bajón, nosotros somos su droga. Así que, ¿puede ser? Sí. Lo digo un poco irónicamente, pero también un poco retomando lo que decían mis compañeros en la mesa. Habría que diferenciar la droga como objeto cristalizado, la sustancia, y pasar a preguntar cuál es el objeto de droga para cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que suplanta la droga, qué goce suplanta? Y cómo eso a veces obtura un poco la perspectiva del mercado en general, pero para lo que nos interesa a nosotros, del psicoanalista en general. Hemos pasado una época donde los psicoanalistas se asustaban un poco al recibir a un sujeto que tenía algún tipo de adicción, porque uno podríamos decir que a partir de lo que planteaba Nico al comienzo, la droga se ha generalizado tanto que siempre que escuchamos a un paciente en el consultorio, en la institución, deberíamos ubicar con qué se droga cada uno, ¿sí? ¿Cuál es el exceso que hay en cada uno que hace que uno pierda de vista qué es lo que le interesa, qué es lo importante? Y ubicando el asunto que nos convoca hoy, ¿qué es lo que se torna en urgencia para cada uno? Entonces, estamos en unas jornadas sobre tiempos de urgencia. Yo recuerdo, he participado de unas cuantas jornadas, síganme invitando, así que... Pero cada tanto vengo y escucho desde el lugar que están ustedes, desde este lugar, y todo se ha convertido en una urgencia. Entonces siempre estamos corriendo atrás de la urgencia, los tiempos de urgencia, todos tiempos de urgencia.
Entonces me parece que para poner un punto de capitón a esta locura que el tiempo de la hipermodernidad impone, habría que ubicar en cada caso, en cada situación que nos toca escuchar. A veces no son casos los que trabajamos, sino son unas pequeñas entrevistas, algo muy fugaz. Es hacer la pregunta de fondo, que es ¿con qué se droga cada uno? ¿Cuál es el punto donde uno se queda fijado a alguna sustancia más tangible, menos tangible, más intangible? ¿Y cuál es el punto de que se vuelve en urgencia eso? Porque a veces cuando uno está muy metido en la cuestión de la urgencia pierde lo más importante, que es cómo abrir las puertas de lo que Lacan ubica, de lo que está corriendo ese objeto imaginario que a veces obtura la perspectiva del psicoanalista, que es qué es lo que causa al sujeto el deseo. Por eso le preguntaba a Luis, pero se podría ubicar en cualquiera de las intervenciones que escuchamos. Le preguntaba a Luis porque me interesó el tema de Amy, porque además está en la película ahora, es ¿cuál es ese objeto que la enloquece, ¿no? ¿De qué se vuelve adicta ella? ¿Por qué está tan interesada en ese partener que finalmente la lleva al caos, ¿no? Entonces me parece que es más interesante para nosotros, más allá de ubicar la sustancia droga, ubicar qué es lo que hace que un sujeto se fije a un objeto determinado y que eso lo lleve en algunas situaciones a una urgencia subjetiva, en algunos casos a una urgencia institucional y en algunos otros casos a una urgencia del quien escucha y que no pueda salir de la urgencia para entrar a ubicar lo importante del caso, que es con qué cada uno se orienta en la vida. Bueno, le paso la palabra a Daniel. Ahora va. Vamos con Luis. Tenemos un solo micrófono, parece. Hay poco tiempo. Poco tiempo, vamos. ¿De qué se droga cada uno? Acá veo un grupito que estaba tomando mate recién. Pero lo digo esto para aclarar que me parece que esto no lo dijimos, que no todas las adicciones son iguales en relación a la pulsión de muerte, ¿no? Hay que aclarar eso porque no es lo mismo una cosa que la otra. En el caso de Emi es muy interesante porque yo sé lo que está de trasfondo y lo que mucha gente piensa, que le echa la culpa a Blake, al muchacho este. Esto que anticipo está en el marco de un proyecto donde revisito cada artista de rock and roll, ya salió el primer libro, Emi va a estar en el tercero, van a ser 20. Y claro, cuando empecé a trabajar artistas mujeres, la primera fue Tina Turner, ahora me metí con Emi, me encontré con algo particular que es propio de lo femenino, que es la relación que tienen con el super yo, donde, como dice ya Freud, es muy común que no sea tan impersonal como en el hombre. Es decir, que muchas veces el otro de carne y hueso, el partener, toma el relevo del super yo. Pero no le vamos a echar la culpa a Blake, sino seríamos pocos psicoanalistas, digamos, ¿no? Es responsabilidad de ella y de la relación que arma, que es un sucedáneo del estrago que en la película no aparece tanto como en las biografías, en la vida de ella, del otro, que la película es recatado porque la madre ni aparece, y ese es un problema, ahí tenemos lo que decíamos del antiamor, y el padre aparece como cómplice del goce, digamos, no como frenándolo. Me parece que, si bien es diferente en cada caso, ¿de qué se droga cada uno? Y lo dijeron mis amigos, es el goce, que aparece desde el super yo, digo, después cada sustancia tiene su particularidad y no es lo mismo una que otra, ¿no? Pero siempre en el fondo está la adicción al goce, digamos, ¿no? Freud lo llamaba, decía que la pulsión era adictiva. Después estará uno adicto a lo que sea. Algunos de lo que Freud llama la adicción primordial, ¿saben a qué llama Freud la adicción primordial? A la masturbación. Después de ahí empieza uno a aficionarse a otras cosas, digamos, ¿no? Darío decía recién que lo interesante
era ubicar el objeto. A mí lo que me resulta particularmente interesante es, ante una consulta con alguien que llega padeciendo los distintos grados en los que se puede padecer la relación a un objeto, es cómo ubicarse para producir una separación que le permita a esa persona mejorar su situación subjetiva, su relación a su deseo, a su vida. Me parece que en ese punto ahí está el arte del analista, más allá del consultorio, porque en las instituciones, hay distintas instituciones, es posible también hacer un trabajo de acercar, me quedé en relación a la decisión, ¿no? De qué decisión se trata. Entonces, acercar a esa persona a la posibilidad de arribar a la decisión íntima que le permita separarse de la adicción que padezca, porque Luis lo decía bien, no es lo mismo alguien que se droga con heroína, una sustancia que produce una dependencia física, que alguien que tiene cierta afición a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O a la comida, qué sé yo, y eso le traiga algún tipo de padecimiento. Entonces, ¿de qué manera el analista se ubica en los distintos ámbitos de aplicación, digamos, de su trabajo para producir ese movimiento? Puede ser el consultorio o pueden ser distintas instituciones. Y hay un arte en eso que me parece que es importante, a mí me resulta interesante poder pensarlo. Recordaba en ese sentido un trabajo que hicimos para el coloquio internacional el año pasado, donde tuvimos un caso en una institución muy interesante. Y les voy a contar, porque me parece que hay algo que tiene que ver con lo que llamamos la clínica de los pequeños detalles. Este caso era de alguien que se había acercado a una institución y se acerca, como siempre, digamos, es serio decir que el goce tóxico humano no es un síntoma en ese punto. Entonces, tenemos ahí una dirección que es ubicar primero si hay cierta posibilidad de hacer de eso un síntoma. Es decir, que quien consulta haga de eso un síntoma. Rota sus vinculaciones con el otro social, ¿por qué le va a interesar? Pero bueno, viene porque la madre lo manda y vive con la madre. Pero el analista que lo recibe en la institución, en un CPA, era, ¿verdad? Que lo recibe en el CPA, etcétera. El modo en que lo ve a este sujeto, que no sabemos, digamos, estrictamente cuál es, pero la lleva, pensaba en esto que llamas el arte, o el saber hacer, o lo que promueve, hace que ella no se conduzca con él habitualmente, como se conduce en un CPA, que es decir, bueno, vamos a ver, nombre y apellido, usted viene, o sea, decide dejar el protocolo de lado y escucharlo en la institución. El sujeto concurre dos o tres veces. Hay que preguntarse también en esto, y creo que no es banal, preguntarse si lo manda la madre, pero él va. Hay algo ahí de esta dimensión sujeto, ¿no? Que como un hilito uno puede, como va cualquiera a un hospital a hacerse atender. Lo interesante que sucedió acá es que concurrió, no sé si un par de dos o tres entrevistas y desaparece. Y al año o a los dos años, la llama al analista y le pide atención en privado. Y entonces, cuando estábamos trabajando este caso, decíamos, ¿qué habrá pasado? Y el analista decía, mirá, la verdad que no sé lo que pasó, porque... Y entonces lo que pudimos ubicar es que ella dejó de lado el protocolo. Hay un movimiento, vamos a decir, ¿es por eso? No, la causa que sabemos, pero no es sin eso. Sí, bueno, acá Daniel me apunta y hay una mano levantada, ¿no? Sí,
abrimos un poco la conversación los minutos que tengamos. Creo que está Tomasa o... Bien. Pasa... Pasa... Sí, acércate, ¿no? No. Me pareció muy, muy interesante lo que plantearon y me parece un tema muy serio, muy vigente. Y pensaba en algunas distinciones. Además, estoy trabajando en este momento en un hospital que se dice especializado en consumos problemáticos. Así que me parece que además de que la diferencia está en el objeto que se consume, también está en si en ese acto hay alguna especie de hilo de deseo o no. Y esto de no retroceder ante los consumos, no, en general no retrocedemos, ellos sí, porque lo que tenemos para proponer es la palabra, ¿no? El decir. Sin embargo, recordé algo muy breve que voy a contar. Consultan una pareja de padres por otra cosa, por un hijo muy chiquito, pero resulta que no se escuchaba ahí, yo no escuchaba nada en relación a ese niño, y vuelvo a citarlos, la tercera vez que lo cito, bueno, digo, no escucho nada, que se necesite tratamiento, me llaman a los dos días con cierto nivel de urgencia por el hijo mayor, que tiene 20 años y hacía 4 días que no aparecía, días y noches. Y ahí aparece la urgencia de una adicción que ellos no habían comentado, les digo que le den el teléfono a este pibe, mi teléfono, y que me llame para conversar. Me dice, no voy a poder ir, y a las 2 de la mañana, bueno, un poco insomne, somos trabajadores y bastante sintomáticos, a las 2 de la mañana yo estaría estudiando alguna cosa y suena el celular mío, el WhatsApp. Y era él, que pensaba que estaba hablando con el tranza y estaba hablando conmigo. Entonces le manda en un momento la ubicación. Cuando yo miro ya había varios mensajes, en uno estaba la ubicación, que justamente era muy cerca de mi casa. Y le digo, soy Tomasa, te voy a buscar o venís. No lo conocía yo al pibe. Ahí borra todo y no me contesta si voy o viene, pero al día siguiente me contesta voy y viene. Esto que a mí me entusiasmó tanto, como no toqué a algunos, duró 3 veces. Y ahí quedó, veremos, ¿no? Pero 3 veces pudo venir, pudo hablar, pudo decirme que no pensaba dejar de consumir, que él no venía para eso, que había tenido una recaída a partir de un sueño de angustia, ¿no? Bueno, todas estas palabras a las que también estamos acostumbrados porque es un lenguaje medio estereotipado, la recaída, el bajón, el tranza. Una cosa fue esa consulta y otra cosa es cuando nos llega a la guardia del hospital un pibe de 8 años totalmente intoxicado, con paco, con cocaína, con poxirrán. Entonces, todo esto para llegar a una... Se los quería comentar más que nada, pero además tengo una pregunta que es cómo pensar las adicciones con X en la infancia y si eso sigue siendo infancia. Digo por lo del goce del otro, el desvío respecto del encuentro sexual, la solución a la relación sexual que no hay. Y en la infancia, eso es una. Y la otra es la relación de las adicciones con X, con lo que llamamos nueva ley de salud mental, que ya no es nueva, pero que incluyó esta problemática, bueno, en los servicios de salud mental, ¿no? Y eso fue importante. Muchas gracias. Bueno, tomen nota porque Tomasa ya tiró la mesa del año que viene. No, no sé si podemos... Sí, ya tenemos tema. Te estoy invitando, Nico, a la mesa el año que venís. Sí. No sé si quieren contestar algo muy breve o... Sí, a mí me parece una problemática urgente. Cuando se habla de
de toxicomanía es un diagnóstico muy psiquiátrico, ¿no? También cuando se habla de infancia, digo, hay ciertos rasgos generales, pero la respuesta es, me parece a mí, es cada vez, ¿no? Yo pienso en alguien de esa edad, con ese nivel de consumo, pienso en el desamparo. Entonces, situar a la infancia implica un contexto. Vos decís, ¿se puede pensar en infancia? La verdad que no sé, porque hay toda una serie de elementos que la situarían que ahí no está. Entonces, habría que poder alojar esa vida primero, ¿no? Porque yo lo decía en el trabajo, está la dimensión biológica, está la dimensión social, está la dimensión económica, no es sin eso. Entonces, alguien que llega en esas condiciones necesita un tratamiento médico. Es en ese transcurso que a lo mejor hay alguna posibilidad de escuchar algo de cómo entra, de si puede salir, si se le puede dar un lugar. Hay experiencias de trabajo a nivel social con chicos que puestos en determinado contexto responden con deseo. No siempre, no en todos los casos, por supuesto, pero hay algunas experiencias en donde lo primero que hay que buscar es un otro que no desampare, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Puedo tener alguna pregunta, pero en principio cuando hablabas recordé lo que dije acá, que Miller dice que las toxicomanías imponen la modestia al analista. Digamos, ningún saber construido, ninguna doxa para abordar las cuestiones que justamente el psicoanálisis está interrogando, porque el otro ya no existe. Digo, la época de... no es los ideales, es el plus de gozar el que gobierna. Por eso yo decía que estamos en la época donde el todo fálico tiene las de ganar. Entonces, en ese punto, ¿cuál sería una pregunta para el analista? Yo me pregunto por la diferencia entre el acting out y el pasaje al acto, por ejemplo. Digo que el acting out, que tiene que ver con una dirección al otro, es una cuestión. Y cómo alojar el acting out como demanda a un otro, a diferencia del pasaje al acto, que me parece son las cosas para investigar en estos, y voy a decirlo así, sujetos del mercado, porque también, no sé si infancia, ¿no? Sujetos del mercado, es lo único que puedo. Tomasa, genial, me pareció lo tuyo, te digo por qué. Me pareció genial, porque hay algo, fue un desplazamiento, y es algo que plantea Miller, dice que el analista es un dealer de la palabra. Entonces ya hay un desplazamiento, ya hay alguien que comete un lapsus que no es cualquiera, que te llama y que fiel a su nombre propio, Tomasa, lo toma. No, no es que no le da bola. ¿Cuántos analistas no le hubieran contestado el mensaje? Ella no solo le contesta, sino le dice, ¿venís o voy? Eso es genial, y así se trabaja con toxicómanos. Hace muchos años, en una presentación que hice en unas jornadas del TIA, en el Sheraton, creo que eran, a Eric Laurent, me encontré en el café con él antes, y yo presentaba y él comentaba un caso, y me dice, Luis, ¿vos trabajás con niños? Sí, yo trabajo con niños, no sé cómo lo adivinó, Eric trabaja también con niños. Y le digo... yo era joven en ese momento y digo, ¿quién se va a atender conmigo? Tengo 21 años, 22. Entonces empecé a trabajar con niños. Y digo, y después me enganchó Mauricio al grupo de adicciones, en el simposio del campo freudiano, pum, adicto. Y le digo, ¿cómo sabes? Y me dice, porque para trabajar con adicto no hay que ser un analista acartonado. Y hay que tener intervenciones que no son acartonadas, como las que trajo Tomasa, que me parece genial. Y también da... son tres entrevistas. Pero yo cuando... recuerdo la última presentación que hizo Daniel en el TIA, ¿fue hace cuántos años? 30 años, ponele. 25.
se llamaba, la presentación que hizo, Va y Ven, porque presentaba cómo los toxicómanos van y vienen. Y eso se da. Tres entrevistas, no sabemos, quizás no pasó nada, por ahí pasó mucho, no sabemos si dentro de un tiempo vuelve. No sabemos, yo he visto muchos casos que van y vienen. Y hay posibilidades de trabajar a partir de eso, y a partir de algo que ella también hace, un movimiento que hay que ser poco acartonado, y es lo que Miller, tomando la referencia de Freud, llamó perturbar la defensa. Esto es muy necesario en el campo de la toxicomanía, porque es una, la droga es muy fuerte, esto hace que vayan y vengan, porque la droga es muy fuerte, y entonces hay que perturbar la defensa que también tiene que ver con el consumo, digamos, ¿no? Y creo que es lo que hizo Tomasa, por eso me parece un buen ejemplo de cómo intervenir en el caso de las toxicomanías, que nunca llamaría yo toxicomanía o toxicómano o adicto, me parece que lo tomamos como sujeto, lo abordamos como sujeto, y lo que sí he visto, contestando un poquito y para debatir en la próxima actividad, que hay una posición muy infantil en el que consume, autoerótica, pero infantil, digamos, ¿no? Entran en lo que Lacan llamó la teoría del niño generalizado, porque no hay hacerse responsables, y el psicoanálisis es lo que le permite convertirlo en un sujeto ético. Lamentablemente se terminó, todo llega a su fin. En 5 minutos empiezan las otras mesas. Hay un coffee break ahora en el aula 10 y los esperamos en las plenarias.